Bueno, muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan hoy en esta reunión con otra de las personas que aspiran a la rectoría de esta universidad, una de las 17 personas que, en, bueno, no que entregaron documentos, sino que fueron este, enlistados por la Junta de, de Gobierno hace unas semanas. Eh, Gracias por estar aquí, tanto los que están presencialmente como los que nos siguen por el canal de YouTube. Nos acompaña el doctor Imanol Ordórica Sacristán, director de evaluación institucional de esta universidad. Y en este momento, pues, está en nuestro instituto, lo cual le agradezco mucho, para eh, charlar sobre su plan de trabajo. Va a ser una breve presentación, como ha ocurrido en otros casos y posteriormente estar abierto para escuchar sus comentarios, observaciones, puntos de vista y desde luego pues sus preguntas si fuera el caso. Entonces bienvenido Emmanuel y adelante por favor. Muchas gracias Miguel Armando, eh, gracias a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar en el Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, yo soy investigador aquí en el vecino del de, Instituto de Investigaciones Económicas y me ha tocado estar en este auditorio en un buen número de ocasiones, eh, pero me parece que la última fue eh, para presentar un libro de Sergio Cermeño en una presentación en la que estuvo también... Julio Lavastida, o sea que no sé, a lo mejor esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Serge, sí, qué bárbaro, que Julio ya no ya no está acá con nosotros. Eh, pero bueno, me, me da mucho gusto estar aquí de nuevo y para mí era muy importante tener la oportunidad de venir a sociales a comentar con ustedes el proyecto de universidad que estoy planteando, pero sobre todo las razones por las que eh, decidido participar en este proceso que es un proceso que hemos caracterizado desde hace muchos años y antes que nosotros otras generaciones de profesores, profesoras y estudiantes como un procedimiento cerrado, un procedimiento eh, poco participativo, distante para las comunidades universitarias, eh, un proceso que en realidad no permite una eh, intervención directa eh, ni la garantía de que la opinión de las comunidades sea sopesada debidamente y sea eh, considerada para hacer un nombramiento que es crucial para el desarrollo de la universidad en los próximos años. Eh, a mi juicio, eh, tenemos una universidad y a veces parece innecesario decirlo, pero no está de más. Que eh, es una gran institución, ¿no? eh, es una, es una, alguna vez un rector con el que no comulgo mucho, pero creo que tuvo una frase afortunada. José Sarucán dijo que era el proyecto cultural más importante de América Latina. No sé si sea el más importante de América Latina, pero ciertamente es el proyecto intelectual eh, más importante que existe en nuestro país. Y lo planteo así como un proyecto intelectual y no estrictamente académico porque creo que esta eh, enorme capacidad... Para la reflexión, para la generación de conocimientos, para la transmisión de conocimientos, para la formación de personas en las distintas disciplinas, en las profesiones, en la ciencia, en la cultura, en el arte, en la política, eh, ha sido históricamente fundamental y sigue siéndolo. Y tenemos una gran capacidad en recursos humanos, tenemos infraestructura y recursos materiales impresionantes para seguir desarrollando estas tareas y sin embargo nuestra universidad está al mismo tiempo que en esta eh, condición. Eh, muy, muy privilegiada y muy, con muy, una gran cantidad de, de elementos, un gran potencial, está en una condición permanente como de crisis, como de eh, problemáticas que amenazan todo el tiempo estar eh, deteniendo los trabajos, eh, generando tensiones internas muy poderosas, y eh, hay en la UNAM una gran incapacidad para vernos hacia adentro de una manera crítica. Reclamamos el derecho y la responsabilidad de la universidad para ejercer la crítica permanente sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Y sin embargo, la universidad es prácticamente impermeable a la crítica, incluso de sus propios integrantes y de sus propias eh, participantes. ¿no? Eh, esto ha hecho que arrastremos desde hace mucho tiempo una serie de problemas muy graves que no se atienden, que, se, que incluso se niegan, que eh, se consideran condiciones estructurales y eh, no solo estructurales, sino eh, necesarias para el devenir de la vida universitaria y se reivindican como eh, formas que la universidad debe preservar y mantener por siempre. ¿no? La frase de... Siempre lo hemos hecho así, es tan recurrente que verdaderamente eh, debería causarnos mucho malestar que en una eh, entidad dedicada a la reflexión, al pensamiento crítico, al estudio de los problemas, recurramos a ese tipo de afirmaciones de que es que siempre hemos funcionado de esta manera, es que esta es la manera de ser de la universidad. Y. Eh, el problema no es tanto que eh, estos problemas existan y, y no se traten, sino que esto tiene impacto y consecuencias muy fuertes en lo que ocurre con la vida universitaria, en particular con una condición que nos toca a nosotras y a nosotros de ser una universidad nacional con una responsabilidad nacional. A veces se entiende mal lo nacional y se asume como ah es que somos especiales, es que somos mejores que las otras, es que somos más centrales y somos más relevantes. ¿No? Lo nacional esencialmente entraña una responsabilidad muy fuerte que incluso está plasmada en la legislación, en la Ley Orgánica de 1945 que señala que la universidad tiene la responsabilidad de atender los temas, preocupaciones y problemas de la sociedad mexicana y del entorno en general. Y a mí me parece, y es un tema que me gustaría intercambiar con ustedes, que en los últimos años, por lo menos durante la última década, la presencia de nuestra Universidad Nacional en el país, en la intervención en los grandes temas de los debates nacionales, ha ido erosionándose y ha ido disminuyendo. Y nos hemos ido encerrando en una actitud protectora de la universidad, en una idea malentendida de autonomía como una construcción que nos aísla del entorno. Y hemos ido eh, protegiendo, entre comillas, las formas tradicionales de actuar tanto en la actividad académica en todos sus ámbitos como en las formas de administración y de gestión universitaria. Y esto detiene a la universidad, esto frena a la universidad y e impide el mejor desarrollo de todo el potencial que está acumulado en esta institución. Eh, a mi juicio, en este momento por las condiciones que se viven en el país, no, no por las políticas gubernamentales propiamente dichas, pero sí por la contundente expresión pública que hubo en 2018 en el sentido de que era necesario un cambio profundo eh, a nivel nacional, se han ido creando condiciones de una especie de reclamo generalizado a todo tipo de instituciones sobre la necesidad de avanzar a hacer cambios que se han ido posponiendo desde hace mucho tiempo. Y esas presiones están puestas sobre la Universidad Nacional desde fuera y también desde dentro. Y generan una condición un poco menos desfavorable, y fíjense la manera en la que lo pongo con toda intención, un poco menos desfavorable para encarar un proceso de recambio en la rectoría de la universidad que tradicionalmente está limitado para la acción de los grupos de poder que han mantenido el dominio sobre la institución a lo largo de muchas décadas. Eh, en esta condición hay una situación contradictoria dentro de la UNAM porque hay una aspiración de cambio, hay una idea de que las cosas no se pueden mantener como están, pero al mismo tiempo hay una muy baja participación. Comentaba hace un momento con Miguel Armando, uno encuentra en los recorridos por la universidad algo que no era evidente más que en algunas escuelas y facultades hace años y que ahora es una constante. Hay temor hay distanciamiento respecto a las posibilidades de participar, a las pocas que hay o a las que se puedan abrir, hay malestar acumulado y hay permanentes estallidos en distintos lugares. Me parece que estamos viendo algo de eso en una forma que es totalmente inusitada, en donde el pensamiento mágico se ha apoderado de la universidad. Y tenemos una condición en la cual las autoridades y especialistas a los que se supone que han consultado nos dicen que no hay de ninguna manera una plaga de chinches en la Universidad Nacional, pero al mismo tiempo cierran las escuelas y mandan a fumigar, ¿no? Entonces hacía una broma hace un rato diciendo, eh, la tierra por supuesto es redonda, pero por si las dudas, ¿no? Si fuera plana vamos a mandar poner unas eh, bardas para que no se vaya a caer la gente cuando transite. Es, es esta especie de esquizofrenia de la vida universitaria que estamos viviendo, a mi juicio por un debilitamiento, por una ruptura de la, eh, de la vida intelectual cotidiana y colectiva y por un encierro de las personas en su experiencia individual y en su eh, espacio particular de habitación de la Universidad Nacional. Esta, estas son las razones que hizo, hicieron que un colectivo de académicas, sobre todo mujeres jóvenes y estudiantes, también hay colegas eh, hombres eh, en este grupo, discutiéramos y decidiéramos la idea de lanzar una candidatura completamente contrastante a todas las otras que se han presentado una candidatura que empieza en algo que incluso me preguntan oiga y no es suicida empezar la participación en este proceso criticando a la junta de gobierno este y a lo mejor lo es pero eh, tampoco uno puede fingir una posición nueva eh, contrastante con la que se ha tenido a lo largo de toda la vida respecto a las formas de gestión de nuestra universidad. Entonces, eh, decidimos participar con la idea de que la participación en este proceso tenía sentido solamente si había la posibilidad de ir a interactuar directamente con las comunidades académicas, estudiantes, profesores, profesoras, en todas las entidades universitarias y tratar de despertar un estado de ánimo a favor del cambio, una movilización intelectual, no, no me refiero a una salida a las calles, a, un, a organizar mítines o plantones, sino a realmente ser capaces de reactivar eh, una, una capacidad de reflexión colectiva sobre el momento que está viviendo la universidad y sobre las necesidades de cambio. Y en esta misma lógica planteamos la idea de presentar siete, siete grandes ejes de cambio universitario que voy a resumir casi de manera telegráfica para que a lo mejor si ustedes lo requieren, yo pueda extenderme más en el, en el tiempo de preguntas sobre cada una de ellas, pero que nos permita abordar cuanto antes el intercambio directo eh, con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, el primer tema que estoy planteando es la necesidad de volver a poner a los estudiantes y las estudiantes en el centro de, vida, de la vida universitaria y revalorar la actividad docente en la universidad. Tenemos casi 40 años en donde la apuesta estratégica de la UNAM ha sido a la expansión y consolidación de un vasto sistema, eh, o en dos subsistemas, de investigación científica, de eh, humanidades, de artes, eh, de la que formamos parte, ¿no? Y que se eh, empezó prácticamente de la nada con muy poquitas expresiones, con institutos y centros muy pequeños, un número limitado de ellos en los años 80, y que hoy alcanzan eh, estos subsistemas muy amplios, muy consolidados y en permanente desarrollo. Y esto ha sido una, un aspecto muy positivo de la vida de nuestra Universidad Nacional. El problema es que se ha gestado a costa de otro segmento de la universidad y a costa de una actividad fundamental que nos hace universidad a diferencia de ser un gran centro de investigación, que es la atención a estudiantes y en particular la docencia. Los datos de eh, inversión eh, financiera, de construcción de nuevos espacios, de otorgamiento de plazas de tiempo completo, muestran con toda claridad cómo este proceso de fortalecimiento y expansión de la investigación científica no fue acompañado de un proceso de fortalecimiento de la docencia a nivel general. Hay un fenómeno de abandono del estudiantado desde hace décadas, de condiciones materiales de estudio muy deterioradas, de falta de atención, de considerar que la actividad docente es una actividad de segundo orden. Incluso la manera en la que hablamos sobre el tema es utilizando un término con una carga tan fuerte como, ya usé la palabra carga, ¿cuál es tu carga docente? ¿No? Ninguna y ninguno de nosotros decimos, ay, yo tengo el gusto y el placer de impartir seis horas de clase a la semana. ¿No? Y esto se da aquí en los institutos, pero también en las facultades, entre el personal académico de tiempo completo, y hemos acabado con una condición en la cual alrededor del 80 y quizás un poco más, 81% de los cursos que se imparten en bachillerato y licenciatura son impartidos por personal académico de, eh, de asignatura. Este, entonces, hay un abandono y hay un desprestigio, una desvaloración, los criterios de evaluación para las promociones y para los estímulos ponen en el centro la investigación y hacen de lado la docencia. Y es necesario hacer una recuperación de la tarea docente como una parte fundamental de nuestra actividad, como una actividad intelectual que tenemos que valorar de una manera muy alta, una actividad que requiere un, a, una alta capacitación que nunca recibimos. No sé cuál sea su experiencia, pero yo me hice profesor eh, siendo ayudante en la Facultad de Ciencias, nunca recibí un curso de nada, de ahí empecé a ser responsable de impartir alguna materia y ahora que soy investigador de tiempo completo doy clase pues con esa... Eh, aprendizaje de muchos años y quién sabe cuántos vicios y problemas este, que reproducimos todos los días. Asociado a este tema de la centralidad estudiantil y la desvalorización de la docencia, eh, hay una idea más amplia de la necesidad de restaurar los, los equilibrios de la Universidad Nacional. Tenemos, lo comentábamos hace un momento, universidades de primero, segundo, tercero y cuarto mundo. Eh, estas se, de, se diferencian por las instalaciones con las que cuenta cada uno de estos espacios universitarios con el acceso a plazas de tiempo completo, con los recursos económicos, con los servicios que existen en cada lugar. El primer mundo, por supuesto, es este en el que nos encontramos ahora, nuestros institutos con instalaciones muy buenas. Eh, perdón que use esto como indicador, pero es que es fundamental con baños limpios, ¿no? Este, que no, no es una aventura ir al baño. Eh, pero a medida que uno se aleja, aunque sea unos pocos metros de aquí, y vas a dar clase a ciencias políticas aquí casi a, cruzando la avenida, ¿no? La situación cambia. Los salones en, la, en algunos de los edificios están muy deteriorados, los baños son infranqueables, ¿no? Este, el, ya el personal de carrera es una minoría eh, frente al personal de asignatura. Si nos movemos de ahí a las FES, en la zona metropolitana todavía las condiciones son más deterioradas y si vamos al bachillerato los shs y las preparatorias la verdaderamente son áreas eh, devastadas no o sea es necesario reconstruir ni siquiera mantener o remodelar eh, eh, estudiantes del CCH Vallejo se cruzan la avenida para ir al Walmart para poder ir al baño, este, tienen peligro al llegar a sus planteles, eh, están en condiciones muy difíciles y nadie les hace caso sobre ningún tema. Al contrario, parece que hay una intención, como si esto fuera una intención de permanentemente estar provocando a estudiantes. Entonces, hay desequilibrio entre las funciones sustantivas, hay desequilibrios entre las áreas geográficas de la universidad. Cuanto más lejos estás de ciudad universitaria, está peor. Hay desequilibrios entre los campos de conocimiento y las disciplinas. Las áreas de ciencias reciben mucho más recursos que las de humanidades y ciencias sociales eh, aquí en la investigación, pero esto se reproduce en todos los espacios universitarios y es necesario volver a equilibrar la universidad en todos estos aspectos. El tercer tema, nada más lo voy a enunciar porque seguramente lo vamos a tratar con más detalle, es la necesidad de avanzar en contra de la desigualdad de género. Tengo propuestas muy concretas, desigualdad en las trayectorias de las mujeres académicas, desigualdad en las condiciones de estudio de las mujeres en el bachillerato y la licenciatura, y en la erradicación de la violencia contra las mujeres y contra otras identidades, con acciones de prevención, que también tengo propuestas normativas, propuestas organizativas, que me gustará discutir con ustedes eh, en, en un momento adelante. Tenemos el cuarto gran tema, es la desigualdad existente en la UNAM, ese 70% del personal académico que imparte más del 80% de los cursos en la universidad, que vive condiciones totalmente eh, deterioradas, de una enorme precariedad laboral, con remuneraciones muy bajas, con incertidumbre de las contrataciones semestrales, sufriendo... Eh, Castigos o beneficios en función de afinidades de grupo, personales o políticas en las entidades académicas, una gran arbitrariedad en la recontratación. La gran mayoría del personal académico de asignatura, aunque tiene derecho a, a ver a que se le hubiera abierto concursos de definitividad, no. Tienen las definitividades. Este, los procesos administrativos de recontratación son tan lentos que muchas veces hay un solo pago al semestre y esto genera condiciones de mucho deterioro de la vida eh, de este segmento del personal académico. También hay propuestas muy concretas para atender este tema y, este, y, y lo que me interesa mucho es establecer el enorme contraste que hay entre esta población en condiciones muy deterioradas y una población de este el personal de asignatura no sé si ya lo dije son como 20 mil hombres y mujeres no eh, hay otro segmento de la universidad que es el del funcionariado universitario somos como 6 mil personas eh, bastante heterogéneo, con un rango salarial de entre 11 y 12 mil pesos en los niveles más bajos, libres de impuestos, hasta el salario más alto, que es el del rector, según la página de transparencia, de poco más de 180 mil pesos mensuales, libres de impuestos. Entonces, uno podría decir, bueno, es una responsabilidad grandísima, ese rector no parece tan eh, increíblemente elevado, pero si se contrasta... Eh, el hecho de que hay 250 funcionarias y funcionarios o más que tenemos salarios, solamente salarios eh, y compensaciones salariales de más de 100 mil pesos libres al mes con una población de personal de asignatura en las condiciones en las que está, entonces hay una situación de desigualdad muy fuerte y me parece fundamental marcarla ahí y no como han hecho algunas personas, en el sentido de una desigualdad entre personal de asignatura y personal de carrera, este, ubicando, porque me parece políticamente un tema muy complicado, una escisión entre eh, el sector académico de la universidad. Eh, para resumir la, la desigualdad enorme, eh, las 20.000 eh, profesoras y profesores de asignatura eh, el peso de sus salarios en el presupuesto de 2022 fue de 1.660 millones de pesos y el peso de 6.000 funcionarias y funcionarios fue de 2.700 millones de pesos o sea mil, más de mil millones de pesos eh, por encima de mil millones de pesos eh, están destinados más a la, a la burocracia universitaria que a la docencia. Y me parece que esto no puede resumirse más que las prioridades de la UNAM están equivocadas. Si a esto le sumamos el hecho de que... Eh, ese grupo de funcionarios en el que yo también me encuentro, tenemos celulares, autos, choferes, gasolina y gastos eh, de comidas y cosas así. Es impresionante la cantidad de recursos que van a la administración, incluso el número de 6 mil personas de, eh, con nombramiento de funcionarias y funcionarios. Es algo que nos obliga a una racionalización de la administración universitaria. Y hacer recortes significativos con los datos que hemos tenido oportunidad de conocer, porque no nos abrieron todo, eh, podemos calcular un ahorro entre 450 y 700 millones de pesos al año, que se pueden liberar solamente de sobrecostos administrativos sin quitar completamente las compensaciones por cargos de funcionarios, sino simplemente reduciéndolas a un monto razonable en función de las condiciones de la universidad. Eh, el quinto punto, eh, me lo voy a saltar porque hablé de él un poco, bueno, lo voy a decir muy rápidamente, es que es necesario recuperar el carácter nacional de la universidad y fortalecer la autonomía, no con una campaña histérica como la que hemos visto desde la torre de rectoría en las últimas semanas, de que quieren interferir con los procesos internos, están eh, lesionando la autonomía cuando en realidad uno volteaba alrededor y no había nada, ¿no? Había unas críticas que hizo el presidente de la República. Algunas de ellas recogían críticas que hemos hecho desde hace muchos años y otras solo mostraban que el presidente no entiende lo que es la universidad. Este, a mi juicio, tampoco era para rasgarse las vestiduras ni sentir agraviada a la institución. Este, somos una institución que eh, no acepta la crítica externa, pero tampoco la interna, ¿no? Y nos molesta mucho, pero eso en sí no constituye un atentado contra la autonomía. No hay un atentado contra la autonomía y no hay ninguna interferencia en el proceso. De hecho, la Junta va a decidir exactamente igual que siempre, solitita, encerrados en cuatro paredes, 15 personas. Es, nunca vamos a saber con qué criterios ni con qué argumentos y van a decidir lo conducente. El planteamiento que hacemos es que la UNAM desapareció del de escenario nacional en la pandemia, este, sacaron una campaña que decía la UNAM no se detiene y si sí nos detuvimos, nos tuvimos que ir a encerrar porque era la cuarentena, pero la UNAM no apareció con toda su potencia intelectual para discutir desde la biología lo que era la, la, el tema del, de la pandemia, desde las eh, políticas de salud en favor o en contra de lo que estaba ocurriendo, con propuestas específicas. La UNAM retiró a estudiantes de medicina de los hospitales, este, o sea nos encerramos y hasta la fecha no hemos ni siquiera discutido cuál es el impacto de la pandemia en ni siquiera en la propia UNAM cuando estamos viviendo las secuelas de eso y estamos como si hubiera la universidad se hubiera quedado apagada detenida por completo no eh, se discutió durante más de un año estuvo ahí el tema de la ley general de ciencia y tecnología un tema que nos y nos convoca de manera fundamental, y no dijimos nada. En otros momentos, la universidad, desde sus autoridades, convocaba a otras instituciones de educación superior y de ciencia para diseñar propuestas de política científica, para hacer propuestas. Se propuso alguna vez al sexenio de Peña Nieto la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología vino todo ese debate y la UNAM estuvo salvo algunas personas y grupos muy localizados ausente de la discusión vino ahora el debate de el nuevo modelo educativo y los libros de texto o más bien al revés porque así lo hicieron primero hicieron los libros y luego el modelo educativo y bueno en este instituto en el mío en toda la, hay un instituto dedicado a educación y no dijimos nada no participamos en la discusión nacional y eso es una desaparición y una... Eh no cumplimiento de una responsabilidad nacional que tenemos de alimentar el debate con conocimientos, con reflexiones fundadas, con, no con una postura uniforme, sino con las diferentes opiniones, puntos de vista que se generan a partir del trabajo académico en esta institución, enriqueciendo el debate nacional sobre cualquiera de estos temas y muchos otros, migración, violencia, impunidad, el sistema judicial, la reforma electoral. Eh, este, no importa la posición que se tenga, la UNAM está ausente, ha estado ausente todo este tiempo. Y la mejor defensa de la autonomía universitaria es no estar ausente, es tener una gran presencia en la sociedad mexicana, que la sociedad se dé cuenta que su universidad está ahí que enriquece su información, su comprensión de los temas. ¿no? Eh, vivimos una situación, ustedes lo van a entender muy bien, y es, es una hipótesis a discutir, incluso más allá del momento de cambio universitario. Eh, en el siglo XIX, finales o principios del XX, eran los grandes partidos y los medios de comunicación, los espacios sociales en los que se daba la reflexión y el debate sobre los proyectos de nación, sobre los, los proyectos de desarrollo societal, eh, los partidos socialdemócratas, los comunistas, la democracia cristiana, eh, los partidos de derecha. Todo eso ha desaparecido hoy en día. Los partidos son maquinarias publicitarias, los medios de comunicación persiguen las audiencias, es raro que en un eh, medio eh, haya un proceso continuo de reflexión sobre alguna temática específica. Entonces hay un vaciamiento de la sociedad, de los espacios en los que se reflexiona y se piensa a sí misma. Y las universidades públicas somos uno de los pocos espacios en donde se supone que hacemos eso todos los días y no estamos retroalimentando a la sociedad que nos sostiene con esas reflexiones, porque en muchos casos ni siquiera las estamos compartiendo entre nosotras y entre nosotros dentro de la institución. Y la idea entonces es, ¿no? Hay mejor defensa que estar ahí presentes afuera, visibles con planteamientos y propuestas. Y también... Construyendo desde el interior una fuerza de la cohesión interna, de la participación, pero está todo apagado. Los colegios del personal académico no se reúnen. Nuestros órganos colegiados están subordinados a las autoridades unipersonales en todos los niveles, empezando por el consejo universitario. Este es el, el creo que es el sexto tema: este, el cambio de las formas de gobierno. Ustedes saben que de 1945 a la fecha ha habido cerca de 400 sesiones de consejo universitario. Nunca un rector ha perdido una propuesta a votación en el consejo. Nunca. Nunca ha habido alguna candidatura a la Junta de Gobierno que gane, que no sea la que ha propuesto el rector de manera abierta y pública o de manera soterrada. Acabamos de vivir el proceso más cerrado de elección de un integrante de la Junta de Gobierno, en donde se disputaba en las alturas, no quiero decir que la comunidad tuviera una amplísima participación, ¿no? Es más, hemos vivido momentos en donde contra toda la evidencia que se podía ver en 1999 de que una decisión del Consejo Universitario por aumentar las colegiaturas iba a conducir a un conflicto muy intenso y el Consejo Universitario a propuesta del rector votó a favor de los incrementos de cuotas y nos metieron en un conflicto de 10 meses, entrada de la policía, no se nos olvide, entrada de la policía que trajo Juan Ramón de la Fuente que acaba de regresar para ser gran elector en este proceso de cambio en la rectoría, y, este, y nos dejaron una universidad polarizada y erosionada y, y herida. ¿no? Eh, entonces, es necesario avanzar a una universidad que se gobierne de manera colegiada, donde haya representatividad de verdad, donde este, las personas puedan acceder a, la, a, a los temas que se discuten en los consejos internos, consejos técnicos, en donde estos órganos se dediquen a algo más que a aprobar promociones, solicitudes de licencias, este, años sabáticos, apertura de concursos. No hay ningún espacio donde discuten ustedes en, del Instituto de Investigaciones Sociales las, nueva, las nuevas vertientes del pensamiento social, este, los eh, nuevas y nuevos autores este, que están impactando el trabajo de sociología o de ciencia política. Eh, no hay. Hemos perdido todo eso porque en la universidad ha habido una sustitución de la vida cotidiana eh, que se realizaba eh, hace muchos años en el ámbito de la academia y todo está copado por el aparato de gobierno y administrativo, que son los que opinan, son los que aparecen en la gaceta universitaria. Y uso ahí el, el, el masculino porque en la mayoría son hombres, no este y y hay como un copamiento de la vida intelectual de la universidad que estamos sufriendo y una individualización excesiva. ¿no? Y el último gran tema que, sobre el que planteamos la necesidad de actuar es el tema del derecho a la seguridad. Y sostenemos que no, no, es, de, no es verdad el derecho a la educación si no hay derecho a la seguridad. Y que la universidad... Por supuesto, no puede resolver los problemas de violencia que hay en el país. El entorno es muy complejo, pero sí puede asumir una responsabilidad en la permanencia de la interacción con las autoridades responsables de los temas de seguridad. No existen mesas permanentes entre la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México, entre las autoridades del CCH Naucalpan y la alcaldía correspondiente, no las hay en Morelos, en donde tenemos un instituto en Temisco, uno de los municipios más peligrosos del país, que tiene una licenciatura con 60 estudiantes y en donde el personal académico tiene que ocuparse de ver dónde viven esos estudiantes, si llegan o no llegan todos los días a su casa o a o al instituto porque la situación es tan tan violenta que hay un temor generalizado y la universidad no interviene en el proceso. Esto lo ejecuta la gente de manera individual, presencial, no hay autoridades universitarias involucradas en un seguimiento con las policías locales, este, tampoco hay al interior de la UNAM nada más que un cuerpo que está dedicado a vigilar las instalaciones y los bienes universitarios, ¿no? La vigilancia UNAM y no queremos una policía, no queremos un cuerpo armado, pero sí queremos que haya en la universidad un conjunto de personas especializadas en temas de seguridad con una actitud fundamentalmente de prevención, no solo en asuntos de decir, mira, este, hay que vigilar esta zona por las noches, hay que estar presentes ahí, hay que iluminar estas zonas de ciudad universitaria o estas salidas de los SH, sino que eh, también estén capacitadas y capacitados para orientar en caso de que haya sismos, de que haya incendios, de que haya accidentes en laboratorios. La seguridad involucra el manejo de residuos peligrosos. La seguridad involucra en, en los campus universitarios hasta el problema de la alimentación, en donde tenemos barras y cafeterías por todos lados, en donde a veces nos enfermamos en, con precios caros. Eh, en una cosa que, donde la universidad ha sido completamente omisa. La UAM, con mucho menos recursos que nosotros, tiene comedores universitarios. Comidas de 15 pesos cada una, supervisadas por comisiones especiales para garantizar el equilibrio nutricional, la higiene de estos lugares, este, la accesibilidad de los precios para estudiantes. ¿Por qué no podemos nosotros tener eso? Y nos contestan, ah, es que en la UNAM las barras y cafeterías tienen muchos intereses creados. Bueno, ¿y a nosotros qué? O sea, si hay una administración que no puede enfrentar esos intereses creados, pues que se vaya a otro lado, como acostumbran decir, si no pueden con el problema, que se vayan. En fin, estos son los temas. Quiero desarrollar más el tema de género en particular, pero sobre cualquiera de ellos podemos hablar. Y quiero concluir eh, mi presentación diciendo lo siguiente, eh, tenemos que entrar a un proceso de cambio ineludible en la UNAM. No puede ser que cada pequeño problema se genera una confrontación. Acabamos, de, tenemos ahorita en huelga la Escuela Nacional de Lenguas y Traducción. Tenemos, tuvimos un paro en la preparatoria 4 porque al director se le ocurrió que las y los estudiantes se tenían que salir del plantel cuando no estuvieran ya más clases, entonces eh, decidió que la preparatoria no era un espacio para que estuvieran, que se fueran a generar problemas afuera, en una zona riesgosa de la ciudad con una población entre 14 y 17 años y claro, los estudiantes y las estudiantes respondieron, tomaron el plantel, hicieron un paro, y este, forzaron a que esto se resolviera, no a través de un, una discusión en un órgano colegiado y un acuerdo razonable, sino a través de un conflicto y una confrontación. Y hoy tenemos es, todas las escuelas prácticamente cerradas, ¿no? Este, por esta eh, esoteria de, eh, que estamos viviendo, en donde, perdón, pero las autoridades universitarias no están a la altura de lo que está pasando. Porque si el rector sale públicamente, como lo ha hecho, y dice, no hay plaga de chinches, entonces él tiene que decir, por lo tanto, no se puede suspender las clases en ninguna facultad y mucho menos se puede mandar a fumigar. Pero esta lógica en la cual, bueno, yo opino que no hay plaga, ¿no? Pero ustedes hagan lo que quieran. ¿no? Y Química saca un, un desplegado diciendo, no hay plaga, pero de todas maneras vamos a cerrar la facultad y la vamos a fumigar. Y entonces Políticas dice, ah, pues nosotros también. Y sale este, la, la Fe Zaragoza y dice, aquí también hay plaga. Y o sea, se transmite rapidísimo porque va por Facebook. no este, <laughs> Las chinches se, nos se mueven de París a la Ciudad de México. Eh, es, es de risa, ¿verdad que es de risa? Pero también es de pena, porque esta es la institución de la ciencia y nuestras autoridades responden como si fuera la institución de la esoteria. Y en lugar de asumir una posición de educar con firmeza, cede a cualquier moda, a cualquier rumor. Eso es lo que está ocurriendo y así llevamos mucho tiempo. Y esto no puede continuar así y por eso hay que empujar desde abajo porque la junta no es proclive al cambio es un cuerpo como colectivo con una inercia de reticencia al cambio de continuidad de protección del status quo ¿no? entonces si no hay un gran estado de ánimo colectivo en favor de que es necesario cambiar si no se le hacemos sentir a la junta que es necesario un cambio entonces vamos a tener Cualquiera de las 16 versiones de quedarnos con la misma situación que tenemos ahorita. Y no me hago, no soy ingenuo, entiendo que las posibilidades son remotas, ¿no? Pero sí creo que por lo menos este proceso tiene que servir para reactivar a nuestras comunidades, para volver a. A ser conscientes de nuestra capacidad de interacción colectiva y para enarbolar una serie de proyectos y propuestas de cambio que tenga que asumir y afrontar cualquier persona que llegue a la rectoría. Y bueno, aquí la dejo pues para que esto sirva como un arranque de la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ordórica, por su presentación, y pues queda abierto el espacio para opiniones, comentarios, preguntas. Eh, nada más les vamos a pedir que den su nombre. Y, eh, y bueno, formular allá atrás, Álvaro, por favor. Y ahorita vamos a hacer una ronda de tres y contestas sí, y bien. luego sí. Está bien. Gracias. Adelante. Gracias. Bienvenido, Imanol Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Una pregunta, tú viviste el Congreso Universitario de hace casi más de 30 años. ¿sí? Un Congreso que, por cierto, los resultados fueron penosos, raquíticos. Lo único que se consiguió fue más burocracia en la universidad. No hubo nada. Que las expectativas en aquel momento pudiesen asegurar que íbamos hacia un mejor camino. Mi pregunta es muy concreta. ¿Consideras si es el caso de que pudiese ser rector de la universidad, que a mí me encantaría, si ¿sí? se pudiese hacer un nuevo congreso universitario con un solo fin, para que la univer los universitarios pudiésemos proponerle al congreso mexicano una nueva ley orgánica? y un nuevo estatuto general. ¿Tú crees posible que se pudiese alcanzar eso? Gracias. Gracias, Álvaro. No veo manos levantadas. Acá, por favor. Judith Cubeta, Judit, nada más si me esperas, porque como estamos transmitiendo para que se escuche. Muchas gracias, Muchas gracias por tu presentación Immanuel, y Manuel por estar aquí. Bienvenido también. Eh, yo creo que una de las grandes riquezas de nuestra universidad radica en su heterogeneidad. Para bien, en la parte, en la parte positiva, desde luego, en la parte negativa, bueno, vamos a hablar, tú ya mencionaste algunos aspectos, pero tenemos una tendencia eh, hacia aplicar reglas urbi et orbi y a tratar cualquier CCH como cualquier otro campus de la universidad en, en, un, en el, cualquier estado de la República, o incluso ahora 10 sedes en el, en el extranjero, incluido Johannesburgo, que en verdad yo no lo acabo de digerir. Pero bueno. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este, eh, este asunto de los cambios en la normatividad para una... Eh, diversidad institucional dentro de nuestra institución tan grande como la que tenemos. Siempre queremos aplicar las mismas recetas para todas las comunidades, para todas las dependencias y entidades académicas o administrativas que, que están en la universidad. ¿Cómo ves tú esta, esta aplicación de normas? Ayer estaba yo en, me invitaron a participar en, en un... Congreso se llamó, una cosa muy extraña, pero bueno, sobre ciberseguridad. Y pues desde luego no es lo mismo pensar en la ciberseguridad que necesita el campus Juriquilla versus la ciberseguridad que necesita la torre de rectoría, que es donde está concentrado y, con, y, y, y súper... Eh, 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 hay una cosa que es concentración y otra cosa que es centralización, donde está centralizada, pues prácticamente toda la información desde la nómina. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta cuestión de la concentración, desconcentración eh, y, y, y la aplicación a rajatabla de prácticamente todas las medidas del marco normativo de la universidad cuando somos tan distintos para bien y para mal? Muchas gracias. Gracias, Judith. ¿Alguien más? Sí. No veo más manos levantadas. Ah, acá. Humberto, por favor. Cerramos por lo pronto en tres. Responde y si hubiera más, abrimos otra ronda. Eh, buenas tardes, gracias por su presentación, doctor um, Humberto Urquiza, investigador de adscripción temporal. <laughs> eh, gracias por su presentación. Leí con mucha atención su proyecto eh, y yo quiero hacerle preguntas muy puntuales. Eh, la primera es, eh, más allá del diagnóstico que todos los que presentaron sus proyectos a la Junta de Gobierno, eh, que yo creo que todos han sido y podrían ser grandes administradores de la universidad, eh, ¿cuál es la diferencia eh, sustancial eh, de su proyecto al de los otros? Eh, y otras colegas que lo presentaron, porque en realidad, pues si nosotros hacemos un cuadro comparativo, pues más o menos vemos eh, que el diagnóstico eh, más o menos tiene ciertas similitudes en, en, en ciertos aspectos, eh, que son muy importantes, eh, lo de la problemática de género, eh, la cuestión estudiantil. Y así, para no detenerme mucho, ¿cuál es realmente lo que tú podrías hacer que diferenciar el proyecto de los otros eh, que han presentado? Eh, en cuestión ambiental, son los temas a los que yo me dedico. Eh, ¿Podrías eh, comentarnos un poco? Porque en el proyecto, pues... Eh, Después de hacer un, un análisis comparativo, pues sí, eh, no lo vi reflejado en el que usted presentó. Entonces me interesaría mucho porque es una de, de las preocupaciones y yo considero que es uno de los grandes problemas nacionales. Y el otro que ahorita me saltó y me genera eh, muchas preguntas es, ¿a qué se refiere usted con ánimo colectivo para impulsar cierto tipo de... Eh, reformas que requiere la universidad y que serían importantes. Eh, hay personas que eh, pensamos que, por ejemplo, lo de un voto ponderado, eh, pues no sé, podría generar otro tipo de problemáticas. Eh, la democracia universitaria, pues es una cuestión que tenemos que discutir en muchos sentidos de los mecanismos. La democracia no se termina nada más. En procesos ni de auscultación como el que estamos viviendo en este momento, ni de votaciones ponderadas, ni de eh, órganos colegios. Yo creo que lo, la democracia y la democracia universitaria es una cuestión mucho más amplia. Entonces, sí me gustaría que usted nos explicara en este sentido de generar un ánimo colectivo, porque los ánimos colectivos hemos visto como. Eh, generan situaciones muy críticas para la misma universidad. Están los movimientos estudiantiles en el cual usted participó, 86-87, eso es un ánimo colectivo. Está el movimiento estudiantil del 99, eso también es un ánimo colectivo, ¿no? Y los movimientos que hemos tenido ahora, que son importantísimos, que son cuestiones de ánimo colectivo. Entonces, y cómo este ánimo colectivo se puede traducir en una cuestión de realmente pensar la democracia universitaria, no nada más desde la idea de la, de la ponderación de un voto en distintos sectores, doctor, porque yo creo que sí tenemos que ir más allá y tenemos que tener una responsabilidad de cómo generar verdaderos procesos democráticos, sin nada más estar planteando una cuestión de ir y depositar un voto en una urna. Gracias. gracias por las preguntas. Eh, bueno, álvaro, eh, yo creo que es posible eh, y es conveniente eh, entrar al proceso de cambio universitario en todos los terrenos eh, a partir de una convocatoria a la participación representada, sí, o sea, no es eh, una convocatoria a asambleas abiertas, a que llegue quien sea, sino a deliberar sobre una serie de temas específicos y eh, nombrar representantes a órganos calificados para llevar adelante debates y proponer, hacer propuestas que hoy en día necesariamente tienen que encaminarse al Consejo Universitario, porque es como está planteado el tema. Más que un gran Congreso Universitario, yo lo que había pensado era una serie de eh, eventos representativos sobre temas muy concretos. Por ejemplo, me, uno de ellos es el de las formas de gobierno. Es un tema que se tiene que discutir en la universidad, el tema de, lo, de la democracia universitaria. Es muy interesante, ha habido una evolución del de el, el, el discurso oficial sobre la democracia. Hasta fines de los años 90, las autoridades universitarias sostenían, eh, se puede revisar los discursos de Jorge Carpiz o de, de, de rectores como él, eh, que la universidad no tenía por qué ser un espacio democrático, que era un espacio meritocrático, que aquí no había democracia. Si uno revisa... El, la exposición de motivos de la ley orgánica del 45 dice explícitamente que la universidad es una comunidad unificada por un solo interés, que es la búsqueda de la verdad, y que como no había más que un interés, no hacía falta que hubiera democracia ni nada, porque no hay intereses contrapuestos, y entonces por eso el único proceso político se reservaba a la Junta de Gobierno. Pero, nosotros entendemos la universidad como un espacio completamente diferente, en donde coexisten formas de ver el mundo, las disciplinas, este, el futuro de la institución o de cada una de sus entidades desde distintos puntos de vista, perspectivas y orientaciones, y que es necesario construir espacios de eh, discusión, en primer lugar. Eh, a, a mí me parece que el, la condición fundamental para la democracia es construir eh, espacios libres de discusión de temas sustantivos para la universidad. No me refiero a que tengamos que estar haciendo reuniones para aprobar a qué horas se abre la biblioteca o no se abre o cuántas veces se lavan los baños ni mucho menos, pero sí me refiero a tener por ejemplo, lo que ocurre en casi todas las universidades del mundo, una o dos reuniones del personal académico de una entidad como esta al año para decir qué rumbo tenemos, hacia dónde vamos, si tenemos nuevas plazas en dónde creemos que sería conveniente ubicarlas, es importante abrir una nueva área o no, este y que eso se traduzca no en una votación en ese cuerpo, pero sí en una aprobación por parte de un órgano colegiado que sea mucho más importante que lo que hoy tenemos y que sería el espacio fundamental, el ancla de la gobernabilidad universitaria. Órganos colegiados bien representativos y con atribuciones suficientes para lograr escapar de la preeminencia que hoy da la legislación de las autoridades unipersonales. Órganos colegiados que tengan la facultad. Y de revisar el, el ejercicio presupuestal, de revisar la asignación de recursos humanos y plazas, no la asignación a las personas, ¿eh? eso está en las comisiones dictaminadoras, sino la asignación a las áreas, la apertura de nuevas áreas, etc. Pero todo eso verdaderamente construido como una práctica de reflexión sobre el, el campo de conocimiento y la disciplina misma a la que está orientada una entidad académica o un segmento, cuando hay una entidad académica con departamentos, esto se tendría que hacer por cada uno de los departamentos. Entonces, eh, creo que uno de los grandes temas es convocar a una discusión muy amplia en la universidad sobre el, el tema de la democracia y el gobierno universitario, no solo sobre el tema de la, la elección de autoridades, ese es un tema mínimo, y en la cual yo tengo una propuesta, pero es una propuesta. Que sometería a discusión junto con otras, ¿no? En el caso del nombramiento de autoridades, yo sí propongo que pueda haber una votación paritaria, o sea, que no hay, eh, no por ser más en número los estudiantes tendrán un peso mayor que el personal académico, ¿no? Eh, que en el marco de la legislación actual se puede hacer a través de la reglamentación que tiene que darse por ley la Junta de Gobierno, eh, se puede establecer un reglamento que diga cómo se hace la consulta y la auscultación, yo diría, se hace una votación, la Junta de, de Gobierno tiene que tomar en consideración a las tres primeras personas, a las cinco primeras personas, y tomar a partir de eso una decisión, o puede haber otra que sea que no, que la, la, los resultados de las votaciones son mandatorios para la Junta de Gobierno o que este, pase esos resultados a una discusión del Consejo Universitario que delimite el campo de intervención de la Junta de Gobierno. Hay muchas posibilidades ahí, pero como tú dices, no se restringe al tema del voto. El tema central es cómo hacemos que haya un consejo universitario que discuta temas fundamentales de la universidad y no se dedique a larguísimos discursos para dar emeritazgos, doctorados honoris causa, medallas Gavino Barreda, o sea, toda una serie de temas que cuando se entra a lo sustantivo han pasado 10 horas de discusión y pasan las cosas así este, sin mayor debate. Una, una vida colegiada rica, ese es el tema, en donde yo creo que en los órganos colegiados de la universidad tiene que haber paridad de género y tiene que haber en las entidades que corresponda representación eh, adecuada de los diferentes sectores, estudiantes, personal académico de carrera y personal académico de asignatura, ¿no? Este, para que efectivamente sean canales de discusión y de solución de los problemas y los temas, las preocupaciones de diferentes sectores de la comunidad y de construcción de consensos, avanzar sobre la vía de construcción de acuerdos. Por supuesto. Porque esto fue una pregunta en biomédicas: que si yo proponía someter a votación de la sociedad primero y luego de la comunidad, lo que tendrían que investigar en biomédicas. Y yo creo que era una, gana, una intención de ridiculizar, como se ha hecho cualquier propuesta de democratización. Eh, este es un tema, ¿no? Y tiene que, no se puede cambiar si no hay un acuerdo grande. Si los cambios propuestos implican como consecuencia de una serie de cambios universitarios, la necesidad de transformar la ley orgánica, creo que entonces la UNAM tiene que llamar a un Consejo Universitario Constituyente que haga una revisión de la ley actual o elabore una nueva ley, depende de qué es lo que se haya discutido, que una vez que se haya aprobado esa nueva propuesta, se someta a referéndum del conjunto de la universidad y con todo el poder y la fuerza universitaria detrás. Se lleva al Congreso de la Unión. Eso sí, sí resulta imprescindible como conclusión de un proceso de cambio. ¿Qué otros temas tenemos que llamar a cambio? Uno que me parece central y que propongo en conferencias por disciplina y, o por campo de conocimiento y por nivel educativo, conferencias pedagógicas universitarias, porque estamos viviendo una condición de enorme dificultad en la formación de estudiantes, de mucha. Eh, Cuesta mucho trabajo entusiasmar, incentivar a estudiantes en distintos niveles a este, involucrarse en los procesos de aprendizaje. Esto está saliendo en un montón de entrevistas a profesores y profesoras de distintos niveles que lo atribuyen a una consecuencia de la pandemia, pero es un fenómeno que estaba desde antes ¿no? y que con la participación de quienes están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje más especialistas en didáctica y en pedagogía, se puedan elaborar iniciativas diferenciadas para cada nivel educativo y para cada área que nos permitan reactivar y revivir el proceso docente. Necesitamos convocar a un espacio a discutir una política de crecimiento de la UNAM. No podemos mantener una política reactiva que cada año, este año admite tantos, el año que viene admite un poco menos, el que sigue un poco más, sin tener una idea de a dónde vamos. Entonces, eh, es necesario establecer un plan de mediano y largo plazo, cuánto podemos crecer, en dónde podemos crecer este, y cómo... Revisamos las formas de ingreso a la universidad porque hoy tenemos un ingreso con un sistema, con un, unos exámenes de admisión. Que presentan sesgos terribles, que están descartados en toda la literatura de evaluaciones como procedimientos que son casi azarosos, este, con, con, además con mucho perjuicio para las mujeres, estos eh, exámenes competitivos de una sola vez. Eh, de hecho, lo que nos ocurre es que eh, tenemos un estudio recién publicado, no traje el libro, en donde un estudio de 10 años de resultados de exámenes de admisión a la licenciatura en la UNAM nos muestra que entre las personas admitidas hay un promedio de 10 a 15 aciertos más para hombres que para mujeres a lo largo de 10 años. ¿no? Entonces es un comportamiento que muestra que el instrumento que se utiliza está mal y tiene una implicación muy grande. Nosotros estamos nivelando la población eh, universitaria con el acceso a través del pase reglamentado, en donde entran mucho más mujeres, que además después se muestra tienen un desempeño bastante mejor que el de los hombres en todas las licenciaturas, se egresan, se titulan y tienen más regularidad que los hombres en, en mayores proporciones, en todos los casos. Entonces, eh, ¿cómo podemos modificar las formas de selección. Sabemos que la UNAM no puede recibir a todas las personas que quieren entrar, pero sí podemos hacer una serie de propuestas, y esto es un tema a discutir también por especialistas y colectivamente, cómo crecer, dónde, y proponer al gobierno federal políticas de atención. Al inicio de este sexenio, integrantes del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior, propusimos al gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, la creación de cinco universidades regionales, universidades de modelo clásico, llamémosle, con docencia de licenciatura y posgrado, este, investigación, extensión universitaria, que pudiera captar buena parte de la demanda este, nacional que existe y que está centralizándose en la, en la UNAM, la UAM, el POLI, este. Creo que debemos de insistir sobre ello. La propuesta de la UAM es una propuesta que salió de la propia Universidad Nacional. Este, es es una, algo que tenemos que hacer. Eh, también manejar la flexibilidad ahí. Yo creo que las áreas de crecimiento universitario deben estar fundamentalmente orientadas a las escuelas nacionales de estudios superiores, pero en la actualidad con la idea de no competir de manera inequitativa con las universidades de los estados, en estas eh, en es se imparten carreras de muy baja demanda. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Yucatán con una demanda altísima de la carrera de, de leyes, no, este, en donde se queda 91% de las personas que quieren entrar a la universidad de Yucatán a, a derecho se quedan fuera de la universidad y nosotros tenemos instalaciones, tenemos personal académico, pero impartimos unas carreras manejo de zonas costeras, gestión intercultural y tenemos 160 estudiantes y no se considera la posibilidad de abrir leyes ahí porque no porque sería gacho con la, la wadi y entonces lo que nosotros decimos descentralicemos las formas de admisión de estudiantes y hagamos un acuerdo con la universidad autónoma de yucatán para poder atender esa y otras carreras y poder hacer en león en juriquilla en oaxaca que se va a abrir próximamente y en mérida pues instancias universitarias que den cabida a más estudiantes. Son ejemplos de los temas que se tienen que someter a discusión y considerar la heterogeneidad universitaria. Miren, por ejemplo, eh, la actual legislación establece los consejos técnicos, son el máximo órgano colegiado, pero están subordinados a las direcciones de las escuelas y facultades o, al, o a la coordinación de humanidades en nuestro caso. Bueno, pero en los consejos técnicos están compuestos por dos representantes propietarios y dos suplentes de profesores de cada departamento en cada facultad y por dos estudiantes propietarios y dos suplentes, punto. Y entonces esto lleva a tener un consejo eh, técnico de la Facultad de Medicina con 72 profesores y cuatro estudiantes. ¿no? Este, en la Facultad de Derecho, 36 profesores y cuatro estudiantes. Y así ocurren los CSH. Entonces, sí, hay que considerar, bueno, son espacios con una población estudiantil mucho más grande, entonces hay que abrir representaciones de estudiantes más grandes, cosa que no tendría sentido establecer para un instituto que no tenga una carrera, porque los hay que tienen licenciaturas. Y entonces el consejo interno de... Eh, el Instituto de Energías Renovables en Temisco tendría que tener representantes estudiantiles y probablemente el de Sociales no, o estos serían de posgrado, o en fin, habría que ver este tipo de medidas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia sustancial del proyecto? Mira, Humberto, pasó una cosa. Nosotros empezamos, desde antes de que la Junta de Gobierno sacara la convocatoria, empezamos a plantear una serie de temas. Y estos siete temas que he enunciado aquí se volvieron casi obligados de tocarse. Pero una cosa es que alguien llegue y diga como el coordinador de la investigación científica, yo no conozco, nunca he estado en un CCH de la UNAM, pero creo que es muy importante el bachillerato, ¿no? Este, y decir, hay que hacer un diagnóstico sobre la situación de los estudiantes y otra muy diferente, es decir, tenemos que establecer una Secretaría de Asuntos Estudiantiles, tenemos que reorganizar el sistema de becas, es necesario revalorar la docencia, tenemos que crear condiciones dignas de trabajo para el personal académico de asignatura. Hay otro, otro candidato que dice que no, que sí somos la casta dorada y que nos lo merecemos porque hemos hecho muchos posgrados y muchas cosas y que el personal de asignatura hace mal en tratar de vivir de la universidad. Y que es un problema de ellos, ¿no? Hay diferencias muy sustantivas. Hay diferencias en que básicamente ven a la universidad como una institución que está genéricamente bastante bien, con algunos pequeños problemas y necesidades de algunos retoques en algunos lugares. Y yo estoy planteando que no, que necesitamos hacer una serie de cambios muy profundos a la institución, en otro gran tema, que es el tema de la centralidad o centralización de la vida universitaria, este, donde tenemos, FE, la FESA Catlán tiene 23 mil estudiantes, tiene casi 6 mil integrantes del personal académico. Es una universidad en sí misma equiparable a otras del país. Y yo creo que nosotros tenemos que discutir seriamente las formas de descentralización de la vida universitaria. Para contratar un profesor de asignatura en la FESA Catlán, no está tan lejos como Cuautitlán por ejemplo, o como la Enés Morelia, tienen que venir a Ciudad Universitaria con el papeleo de las personas firmado para que se apruebe aquí y luego regresar. Y entonces, por supuesto, el cheque sale una vez al semestre, ¿no? Porque no dio tiempo para hacer el proceso pero para mantenimiento de edificios, para selección de estudiantes, todo está completamente centralizado. Y sí creo que hay algunos temas que se tienen que mantener centralizados y otros no, pero descentralización es un tema que nadie toca, ni siquiera de manera superficial. ¿no? Eh, y el tema de la democracia, ahora han comprado el discurso de que en realidad esto lo inventó un director reciente de jurídicas, Pedro Salazar. ¿No? que se le ocurrió no es que en la UNAM somos una democracia epistémica yo ah, caray y eso con qué se come no miren es que tenemos multitud de órganos colegiados Comisiones de biblioteca, comisiones de eh, dictaminadoras, colegios, eh, digo colegios nunca dicen porque no los incluyen, este, eh, comisiones del PRI, comisiones de esto, comisiones del otro. Podemos tener muchas comisiones, pero eso no no quiere decir que haya una democracia. Discutamos el tema de manera profunda, ¿no? Sobre el tema ambiental, este, y con esto termino. Eh, yo considero que en términos de la universidad hacia su interior, eh, la, y es el único punto en el que lo toco, lo, lo, eh, el tema del ambiente, creo que también tenemos que buscar, sabemos que no se puede aislar el medio ambiente, pero las mejores condiciones ambientales dentro de ciudad universitaria y que hay una enorme responsabilidad de la universidad en sus políticas y en sus formas de actuación de conservación y cuidado del ambiente pero también de tener una actitud mucho más incisiva en lo que son los temas ambientales eh, que del país y del mundo, ¿no? Eh, que están en nuestros espacios académicos, ¿no? Casi todo la, Inés, la el campus Morelia tiene una orientación muy fuerte a los temas ambientales, ¿no? ¿Eh? ¿No? No, tiene, sí tiene estudiantes, este, y tienen, tienen huertos y tienen experiencias eh, agrícolas y políticas este, para, para el desarrollo del de campo, un montón de cosas y ahí se quedan, ¿no? Y, y sí tiene que haber una mayor presencia general. Eh, debo decirte que nosotros hemos recogido mucho de los temas de sostenibilidad en la dirección que encabezo, porque hicimos toda la página de, de los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible de la, de la ONU, de ver qué, qué se hace en la UNAM respecto a cada uno de los 17 temas. Y este, están muy relacionados todos con medio ambiente, y es impresionante la cantidad de trabajo que hace la UNAM al respecto, y impresionante lo poco que se conoce ese trabajo. Eso está en línea, si quieres te paso luego los datos. Ahí, ahí lo dejo. Gracias. Bueno, gracias a Imanol. Sergio, por favor, y recuperamos algunas otras intervenciones. Adelante. Más el micrófono, por favor, para que. A partir de mis 59 años de vivir en esta universidad, porque entré en el año 63 a la Prepa 5. Y nunca me he apartado de la universidad. Ahora llevo 49 como académico. Y he, 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 he visto con cuidado lo que nos ha venido pasando. Desde el 68 que participé, etc. Tengo la impresión de que hay organismos que tienen capacidad de reformarse y organismos que no tienen capacidad de reformarse. No quiere decir que no sean inteligentes, pero su inteligencia está... Como en el caso de esta universidad, dedicada a cómo hacer que nada cambie. Tenemos una, es, es como cuando entró los, los estados burocráticos autoritarios en Sudamérica. Entraron para el freezing, para enfriar, para enfriar a las sociedades. Y lo hicieron de una manera extraordinaria. Claro, militarmente. Nuestra universidad está dedicada al freezing en todos los niveles a que nada se caliente cuando algo comienza a calentarse inmediatamente viene la inteligencia increíble, es una inteligencia horrenda porque es la inteligencia que tuvo la Francia del siglo XVIII de cómo evitar que la aristocracia se modernizara, ¿no? y entonces la, la nobleza le prohibía a los eh, eh, propietarios de la tierra comercializar, Inglaterra no Inglaterra y tuvo una, una aristocracia modernizadora y, y, y se fue modernizando poco a poco. Nuestra universidad, todo lo que dice Imanol, yo lo suscribo prácticamente. Hay, hay unas cositas ahí de la, de la relación de los profesores y los alumnos que, que me chocaron, pero no las presentó hoy, las discutimos luego. Pero en general, todo lo que presenta me parece que está muy bien. Ahora, Imanol, no va a pasar. No va a pasar porque terminando la elección del nuevo rector, toda la universidad va a estar dedicada al freezing, ¿no? a enfriar la universidad, en todos los niveles. Entonces, quizás vamos a pasar a, lo, a la próxima etapa a través de un, de un, de un trauma, como, como es el caso cuando esos aparatos no tienen capacidad de, este, de, de cambio. ¿no? En el momento que Claudia diga a la. A los profesores vamos a, a... Nunca lo va a decir. Pero en el momento en que un gobierno federal diga, a la universidad le vamos a quitar el 30%, ya casi lo dijo este, este de acá, pero bueno, a lo mejor llega alguien más valiente y si sí lo hace. En ese momento puede venir un cambio por, por el trauma, ¿no? Y yo creo que si no hacemos algo para que tengamos participación en espacios públicos. Si no tenemos capacidad de reconstruir el espacio público universitario, pues vamos a cambiar por trauma. Y los traumas no hacen cambiar para bien en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos son traumas que hacen cambiar para una destrucción brutal. Termino con esto. ¿Cómo es posible que tengamos aquí 90 investigadores de alta calidad y un posgrado sin alumnos? Y que tengamos un país en, en el estado que está y que nuestro posgrado no tenga estudiantes porque no hay becas para los estudiantes de posgrado. Y entonces somos profesores, bueno, algunos, algunos por como está diseñado el, el plan de, de trabajo, algunos tienen a todos los estudiantes, ¿no? Porque tienen eh, seminarios obligatorios de metodología para hacer su tesis. Esos están llenos. Pero todos aquellos, como en universidades francesas que presentan los profesores con, con tranquilidad sus ideas cada año cada semestre etcétera y tienen alumnos porque los alumnos están apoyados es lo que dice manuel aquí no hay apoyo a los estudiantes los estudiantes tienen que tener más becas porque sale un muchacho de sociología de la licenciatura y si no tiene una beca pues está perdido y acabado las yo, yo pregunté cuántas becas se dan para para ciencias sociales, en, el, en los posgrados. Bueno, son datos que la propia universidad, para hacer el freezing, ocultan. ¿no? Entonces, bueno, yo quería, inter, yo, yo quería intervenir en esta dirección eh, para decir: yo no veo la reconstrucción de espacios públicos desde los cuales lo que Imanol nos, nos propone pudiera comenzar a ser posible, sino veo aparatos de enfriamiento por todos lados. Gracias, alguien más que. No veo. Acá, por favor, los más. Primero acá y luego allá atrás, por favor, nada más se presentan, por favor. Ah, bueno, me llamo Andrea, soy de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y la verdad es que les voy a compartir un poquito cómo ha estado la onda en el estudiantado. Yo no creo que necesitemos incluso que pase algo como eh, por parte del gobierno federal, yo creo que inclusive por parte del mismo alumnado está a punto de explotar algo. Eh, hace El semestre pasado se llevó a cabo una movilización por parte de la Facultad de Economía, de las PECES y más, porque pues el alumnado la verdad es que está bastante harto de la poca participación por parte del, del estudiantado y también porque creo que cuando llega cada... Eh, pues este dirección ya sea en CCHs en eh, facultades etcétera ya estamos como todos predispuestos a qué va a ser mal este, esta dirección no y en ponernos creo que ya a la defensiva inclusive hasta llegar ya como a paros no y la verdad es que como alumnos creo que nadie quiere llegar a un paro nadie quiere solamente faltar a clases etcétera pero creo que la misma pues forma en la que se llevan a cabo estos procesos hacen que el mismo alumnado pare, ¿no? Eh, fue muy interesante eh, el semestre pasado porque se llevó a cabo una pequeña movilización que buscaba la democratización y fue bastante bonito ver cómo inclusive... Eh, pues personas de economía, de ciencias políticas, pues se ponían a investigar sobre, ok, queremos democracia, pero qué entendemos por democracia, ¿no? Eh, y la verdad es que dentro del alumnado hay muchísimas ganas por eh, ser parte dentro de, de los procesos electorales, eh, no tanto como dentro de lo mismo que entendemos por democracia a nivel federal, etcétera, inclusive buscar nuevas maneras de ejercer democracia. Y yo creo que por mi experiencia a lo largo de pues movilizaciones sociales, sí siento que si no hay una comunicación por parte de pues cómo se eligen estos estas direcciones y el alumnado sí puede llegar a haber inclusive una huelga no el semestre pasado sí había muchísimas personas que estaban como optando por este tipo de medios y la verdad es que como alumna pues también es preocupante no porque no queremos faltar a clases no y creo que eh, la reforma hacia la ley orgánica no sé si también se enteraron pero inclusive el semestre pasado este, este grupo de personas que también venían pues de fechas de eh, cchs preparatorias facultades etcétera pues llevaron también como un pliego que la verdad es que estaba bastante hueco porque pues no llegamos a terminar de concluir ni, ni de visibilizar la problemática pues quizás a más profundidad, o sea, queremos democracia, no sabemos qué tipo de democracia, no sabemos cómo, cómo hacerlo, cómo implementarlo, pero... Yo creo que si no hay una participación por parte también del, del alumnado o que haya una facultad que pueda jalar al alumnado y las voces del alumnado, sí puede llegar a estallar algo como una huelga, ¿no? Y otra vez reitero, creo que como alumnos no es algo que queramos, sino que es un medio de que pues hay un buen de peticiones, tanto de género, etcétera, que no se están haciendo caso y justo porque no se hacen caso terminan cayendo en, en paros, ¿no? Y termina desgastando y haciendo que inclusive los mismos alumnos pues falten a clases y es demasiado preocupante, ¿no? Y pues eso, también creo que otra de mis preguntas sería como, tú ahora que te estás como eh, posicionando para la rectoría, ¿cómo harías para que sí si estos órganos lleguen a buscar una manera, una forma para poder democratizar la UNAM, digamos, pero también incluyendo estas voces para que no caigamos dentro de los mismos recursos que terminan, pues, eh, dificultando el acceso a la educación de alguna manera, ¿no? Como son los paros y así. Muchas gracias. Allá atrás, por favor. Hola, doctor este, Daniel Álvarez, técnico académico. A mí me, me interesó mucho el, el, el tema que, que pospuso de la reestructuración económica. Y yo y me pregunto, el área de cómputo, el área de tecnología, siempre se ha, habido, siempre se ha visto como un tema de gastos eh, más que y, y tema de, de recortes. Más como una necesidad, ¿no? Porque el día al día, si nosotros eh, vemos, si no trabajamos con todo eso de, de cómputo, todo eso de tecnología, pues realmente no podemos desenvolver eh, nuestras labores diarias. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo, cómo podría. Afectar o cómo se podría beneficiar ese tema de reestructuración económica en los desarrollos de, de cómputo, ¿no? Porque también se ha visto, por ejemplo, la India, ellos apostaron a invertir en, en cómputo, en ver, invertir en tecnología, incapacitar en a los alumnos, y hoy en día la India es un país que está eh, subiendo, está desarrollando, está llegando a la luna y haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo preguntaría eso, ¿no? Eh, que no se afectara este tema del, 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 del área de cómputo, ¿no? Bueno, muchas gracias. gracias. Y Manuel, por favor. Gracias. Eh, Sergio, eh, coincidimos en muchas cosas, quizás una que, que me parece importante que no, que no, no logro atribuirle a los grupos dominantes de la universidad esa inteligencia y esa enorme capacidad para congelar las cosas y para mantener el status quo. Yo creo que eh, en este último periodo, de 2018 para acá, eh, la administración universitaria se salvó por la campana, ¿no? El movimiento de las mujeres en 2019-2020, que terminó por la pandemia estaba generando un sisma universitario brutal. Eh, en, ese, en esa condición, eh, yo veía con, con muchísimo optimismo cómo eh, un movimiento que arrancaba por el tema de la violencia de género tenía más capacidad transformadora que varios de los movimientos estudiantiles que con muchísima fuerza empujamos el, la idea de cambios al a la universidad en muchos ámbitos. ¿no? Eh, el Congreso Universitario de 90, al que llegamos todavía con una buena movilización estudiantil, no pudo sobreponerse a la alianza, ahí sí, de una inteligencia desde afuera, que era el recién llegado Salinas de Gortari, que dijo, la UNAM Cardenista la vamos a aplacar y no va a haber ni un cambio y vamos a hacer que del Congreso Universitario no quede nada. ¿No? Y esa fue la lógica. Que por ahí, si se acuerdan ustedes, se aprobó un nuevo EPA. Un EPA que daba, este, por ejemplo, año sabático al, a técnicos académicos y técnicas académicas. ¿no? Este, eh, que todavía no había estímulos, pero eh, Habría una serie de, modernizaba una serie de cosas que seguimos teniendo de un estatuto del personal académico que se hizo en 1974, ¿no? Eh, ese fue uno de los temas. Y hubo un gran debate sobre la ley orgánica. Este eh, me tocó debatir a mí con contra Narro, ¿no? Este, y donde es muy paradójico, la propuesta de nueva ley orgánica no alcanzó las dos terceras partes que requería el Congreso, había un criterio de aprobación eh, calificada, pero la propuesta de mantener la actual ley orgánica que, que fue una equivocación de Narro, que de someter la votación tampoco alcanzó las dos terceras partes. Entonces tenemos una situación en donde se impone la inercia de las normas, la estructura, no la enorme capacidad que tiene la administración, ¿no? Y creo que, que de nuevo, vuelvo al problema que estamos viviendo ahorita, en donde uno dice, este, pero qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un, una bomba de tiempo en las relaciones con el personal académico de asignatura. Si no se admite esta situación, si, si no se resuelve, ¿no? Estamos ante una... Sí, eh, posibilidad de explosión eh, interna de, y de una confrontación que a mí me preocupa mucho porque hay sectores del personal de asignatura que ven al personal de tiempo completo como su adversario como si fuéramos nosotras y nosotros quienes les estamos imponiendo una condición de precariedad laboral. Eso es muy preocupante, porque en lugar de ir al origen del problema, que está en decisiones de la Administración Central de la Universidad, generaría eh, una, una ruptura en, dentro del propio sector académico. Eh, no solo son las condiciones de precariedad, yo me preguntaba por qué... Si esta precariedad ha existido durante tanto tiempo eh, y el personal de asignatura fue tan fundamental desde que en los años 70 la Rectoría de Soberón empujó con mucha fuerza la contratación de personal académico de asignatura para derrotar al Spaunam en contra del personal académico de tiempo completo, lleva mucho tiempo ahí y no había explotado como ahora y creo que es que a la precariedad laboral se ha sumado la total desaparición de los espacios académicos colectivos de las entidades, ¿no? Porque yo me acuerdo que eh, yo era de asignatura en ciencias pero había un colegio del personal académico donde iban este, desde los santones como Marcos Moschinsky y, y, y este Manuel Peinbert, o sea, unos figurones de tiempo completo de institutos y facultades hasta profesores y ayudantes. Y era una sensación de pertenencia a una comunidad académica. Esa comunidad académica no existe hoy, ¿sí? Entonces... Eh, la, la idea del cambio es que es apostar a quienes vivimos en algún momento la existencia de esa comunidad académica, tenemos que eh, empujar por su reconstrucción, porque hay colegas, eh, compañeras y compañeros de reciente ingreso a la, a la planta académica de la UNAM, que nunca han vivido esa experiencia que están socializados en la competencia individualizada de los, este, las citas y las, eh, la, la, el conteo de publicaciones, lo que nos trajo el SNI y el PRIDE y todo eso. Y que eh, me parece que la noción de universidad como colectivo intelectual, que lo he repetido varias veces, es el cambio crucial que nosotros tenemos que empujar, porque desde ahí se puede generar la presión para tratar de hacerle entender a esa inteligencia hoy en la Junta de Gobierno que si no se abre paso a ciertos cambios, con las mujeres universitarias va a haber otros encontronazos muy fuertes, porque los problemas no están resueltos. Miren, eh, la proporción de mujeres en, las, en los nombramientos académicos es... Igual, 50%, 50% en personal de asignatura. Te vas moviendo a tiempos completos hacia el titular C y la diferencia es muy grande y se mantiene exactamente igual desde hace 25 años, a pesar de que se supone que hay mucha más sensibilidad, que ha habido políticas afirmativas para el ingreso de mujeres a la planta académica, está exactamente igual. Entonces, ahí hay un punto de enorme tensión y el tema de la violencia de género que no está resuelto, ¿no? Y que hay encubrimiento, y no me refiero al CCH. O sea, en los institutos más renombrados hemos tenido casos, ¿no? De personas que la universidad ha encubierto y les ha dejado ir así como de que nadie sabe, nadie supo, sin abrir procesos, sin establecer, sin fincar responsabilidades, ¿no? O sea, hay un investigador que dicen que es el investigador universitario que más cerca pudo estar de un premio Nobel, ¿no? Este, que... Se destaparon 20 años de violencia en su laboratorio contra sus estudiantes, contra becarias, contra trabajadoras administrativas, en estado de ebriedad, intenta violar a una trabajadora. Y entonces, rápidamente, todo el establishment universitario, desde la rectoría, la coordinación de ciencias y la dirección del instituto, a ver qué hacemos. Mira, ¿por qué no renuncias? Te damos tu paquete de jubilación, que todos sabemos que ahorita está muy difícil conseguirlo, ¿no? Te vas con tu doctorado honoris causa, tu emeritazgo y tu membresía al Colegio Nacional y nadie, nadie dice nada. Y eso pasó hace un año y medio. Y está ocurriendo sistemáticamente porque no tenemos las instancias adecuadas, porque obligamos a que las directoras y directores de dependencias resuelvan esos problemas sin tener la capacitación, este, en condiciones muy difíciles de tener que tomar decisiones respecto a colegas, a lo mejor maestros, a lo mejor amigos. Este, no se puede mantener las cosas como están, por lo menos en ciertos ámbitos. Y entonces le puede pasar lo que a la aristocracia francesa. ¿no? que de repente lleguen y no sean necesariamente del CCH Vallejo Oriente, que es el, el espantajo que ven siempre, ¿no? porque hay una actitud además de profundo desprecio, de desconocimiento, de distancia. Ahí van a venir desde ahí, nos van a tratar de comer, y no, o sea, va a salir de aquí mismo. Los lugares en donde se expresó con más fuerza el movimiento de la UNAM no paga fueron la Facultad de Ciencias la Facultad de Ciencias Políticas muy fuerte y este y estábamos en medio de pandemia entonces eh, esto está metiendo problemas confrontaciones conflictos todos los días en todos lados no ahora eh, la atención a estudiantes hay un malestar tan grande que el estallido puede ser brutal. Estuvo a punto de suceder porque quitaron el dinero de las becas Elisa Acuña el semestre pasado. Por lo menos la UNAM respondió rapidísimo diciendo: Bueno, ok, lo vamos a sacar de dinero de, de la propia institución y las vamos a cubrir inmediatamente. Pero la, la primera asamblea de políticas era de cerca de mil personas. ¿Sí? Entonces. Lo que hacen, habitualmente reaccionan tarde, esta vez no lo hicieron tarde, pero una reacción un poco tardía y se te unifica absolutamente todo. Y no digo que la universidad se rompe, pero entra en otro proceso súper este, doloroso de confrontación con una situación adicional. Hay una despolitización enorme de la universidad. Eh, no tenemos grupos estudiantiles y magisteriales organizados con tendencias políticas, con reflexiones de mediano o largo plazo, con proyectos de universidad. Y se piensa que esto es bueno porque entonces no hay posibilidades de que las cosas se pongan más graves. Y lo que hemos visto es que el tratamiento tan violento hacia el estudiantado ha provocado las reacciones tipo bloque negro o como se le quiera llamar. Que son alarmantes, pero que no se entiende que es una consecuencia de la forma en la que se dirimen los temas universitarios. Y eh, nadie queremos un fenómeno como eso, si un proceso político así, pero eso está en ciernes, está metido ahí. ¿no? Entonces, eh, así, así lo veo. Eh, creo, no, no veo eh, la preocupación, Daniel. De que una racionalización administrativa afecte el tema de, la, de las tecnologías universitarias. Al contrario, todo el dinero que podamos quitar destinado a gastos administrativos se puede destinar, por ejemplo, a que, este, a que se ponga Internet en los SHs. O sea, Azcapotzalco no tuvo red wifi hasta que no hicieron un paro de cuatro meses, cuatro meses, ¿sí? Y apenas tienen un año más o menos, ¿no? Letí, con WiFi. La oficina del director tenía, ¿no? Por supuesto, contratada en Telmex. Y ni estudiantes, ni profesores, ni los laboratorios, ni nada, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es porque el, la burocracia universitaria se sirve siempre primero. Y tenemos un serio problema tecnológico y es el gobierno mexicano frenó el desarrollo de la red que se estaba construyendo, del backbone de fibra óptica por toda la Ciudad de México y la UNAM está pagando costos de eh, conectividad con empresas privadas eh, como Telmex y, y otras y sale carísimo, ¿no? Entonces tenemos que empujar otro tipo de iniciativas, este, y, y conocerlo, porque son problemas además que se esconden, que se guardan, que no se le informan, no se informa nada sobre el presupuesto. ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para incluir las voces de estudiantes y de otros integrantes de la comunidad sin que haya paros? O sea, yo creo que está bien que los estudiantes hagan un paro cada vez que, que se, se les coloca en situaciones en las cuales no queda de otra. No. Pero ¿por qué necesitamos hacer que todas las situaciones sean así? Entonces, por eso estoy planteando la importancia de ampliar la representatividad estudiantil a los órganos de gobierno, de que los órganos de gobierno toquen los problemas de estudiantes. Nunca, nunca ha habido capacidad de meter un tema a la agenda del Consejo Universitario que sea un tema estudiantil. Este, porque quien hace la agenda es el rector y se intentó por cartas, se intentó con peticiones, se intentó con firmas, nunca lo logramos, siempre estamos subordinados a poder discutir las cosas en asuntos generales, cuando ya no queda nadie, cuando ya no se puede decidir absolutamente nada. Y entonces eh, es, hay que ampliar esos canales para que... Esos espacios sirvan como un lugar en donde se escuchen las voces universitarias, los temas que preocupan a los diferentes segmentos de la comunidad y se puedan atender y resolver. Eh, no sé si va a haber más preguntas, pero quizás diría que esto es una, se puede ver como un proyecto de utopía, ¿no? Este, y creo que tiene buena parte de eso, pero. Eh, la idea es que se puede aprovechar este momento para reactivar. De alguna manera, el hecho de que haya estas reuniones es eh, movernos un poco a discutir, analizar las propuestas de las diferentes personas que están participando en el proceso, discutirlas, este, tratar de hacer pesar la opinión de las comunidades de la única manera posible, que es mandándole cartas a la Junta de Gobierno. Pero yo creo que hay otras antenas de la Junta de Gobierno que están midiendo el sentir de la comunidad. Ahí la lucidez tampoco es mucha, ¿no? Este, eh, para percibir las dinámicas que de verdad están ocurriendo en distintos lugares. Pero en la medida que seamos capaces de expresarnos con más continuidad nuestras preocupaciones, nuestros temas, nuestras propuestas. Pues vamos generando posibilidades de incidir. Y Sergio, tenemos muchísimos años, hemos estado en montón de broncas juntos, pero yo creo que no nos vamos a ir nunca de la universidad diciendo: mira, ya inútil, irreformable y perniciosa, como decía José María Luis Mora, hay que cerrar la universidad. este Creo que estamos muy lejos de eso, no tiene sentido, y vale la pena seguir peleando. No, este, no sé si yo me aventaría a otra, pero por lo menos en esta. Este, va, creo que valió la pena entrar y, y ir a, a tratar de reactivar en muchos lados. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias al doctor Manuel Ordorica. Le agradecemos su presencia, su presentación, la disposición a responder franca y claramente a todas las preocupaciones, comentarios, preguntas. Eh, Tiene una pregunta, entonces tomamos dos preguntas últimas porque ya estamos para llegar a las dos horas y tratamos de tener más o menos los mismos tiempos en todos los casos. Entonces, eh, allá pidió la palabra primero. Ah, bueno, entonces Carlos y allá atrás, por favor, y cerramos. Bueno, no necesito presentarme, Imanol, y, y me voy a referir a ti como Imanol. Si la Junta de Gobierno decide nombrarte rector, en ese momento te llamaré señor rector. No tengas duda. Lo que estamos viviendo, por lo pronto, es inédito, la presentación de los programas de trabajo. Y sería muy lamentable que este carácter inédito quedara solo en eso. Yo te preguntaría, ¿este esfuerzo que estás haciendo, tú en lo particular, por plantear este tipo de acciones cuyo objetivo son precisamente transformar a nuestra universidad, desde la rectoría o fuera de la rectoría, ¿cómo lo concretarías? Porque sería muy lamentable que ese esfuerzo quedara solamente en este periodo preelectoral, lo llamaríamos, o no sé cómo llamarlo. Eh, me interesaría saber a qué convocarías a la comunidad desde la rectoría o cómo utilizarías lo que estás haciendo y Manol para transformar esta universidad, porque sería muy ingenuo decir que coincidimos en que esto hay que transformarlo. No estoy seguro, tú ya lo has expresado, y tenemos que aprovechar lo que se está haciendo, ¿no? Por parte de, de todos quienes desean estar al frente de la rectoría. Gracias. Gracias. Allá atrás y la última Judith Subieta que quiere comentar algo de YouTube. Bueno, eh, yo soy Silvana Rabinovich de Filológicas y agradezco muchísimo, sumo mi felicitación al compañero. Y eh, sí, quisiera nomás dejar eh, algo que está en el aire y es que el que está marcando la agenda y el ritmo de todo este proceso en este momento es Imanol, que presenta propuestas que después son retomadas, muchas veces vaciadas de contenido, pero repetidas. Entonces, eh, me parece que sería justo que pasara a la próxima eh, etapa, por lo menos. ¿no? Y por otro lado, aquí afuera hay una carta de apoyo y agradeceríamos a los que lo deseen que la firmen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y acá con la doctora Subieta, que va a leer un comentario. Si nos esperas un segundito nada más para que se escuche en la transmisión. no, Adelante. Adelante, por favor. A ver, Pedro Ortega eh, dice, partiendo de que la UNAM es el patrimonio cultural y científico más importante del país, expresó lo siguiente. La UNAM debe interaccionar con el sistema de educación superior y vincularse con la sociedad. La UNAM debe ser el motor de cambio y catalizador de las soluciones de los problemas locales y nacionales. Hoy es el momento de cambiar, cambiando los cómo de hacer las cosas. Pregunta y. y pide su opinión. La UNAM debe tener una mayor interacción con las instituciones educativas del país. ¿Considera usted que la sinergia es importante? Gracias, Judith. Y cerramos entonces con estas tres preguntas. Sí. Adelante. Carlos, gracias, eh, Silvana y Judith. Este, bueno, yo creo que... Eh, hay que prepararse para distintos escenarios. El primer escenario es que el día 12, que van a decir a quienes van a entrevistar, eh, pudiera la Junta decidir dejar afuera eh, esta propuesta y, y, y dejarme fuera a mí. Este, y eh, creo que sería un, una gran torpeza porque mostraría eh, nítidamente que la propuesta más. Eh, Diferente eh, y la que hace un, una y que presenta una iniciativa de cambio eh, sustantivo a la institución, eh, ni siquiera están dispuestos a considerarla. Eh, otra posibilidad es que siga adelante, y entonces ahí se abren varios escenarios también de cómo podríamos organizar expresiones eh, más amplias de la comunidad que no se limiten estrictamente al camino de las cartas y de las, este, y de las visitas a la Junta. ¿no? Este, eh, hay compañeros y compañeras del de, área de ciencias, de astronomía, de fisiología celular, gente de, eh, muy habituada a trabajar con sistemas eh, de cómputo, que eh, están planteándose eh, hacer una consulta al personal académico a través de vías electrónicas y presentar eh, a les, de las diferentes personas y obtener una este, votación o una eh, expresión explícita alrededor de ellas, no, eh, quizás valdría la pena considerar esa posibilidad. Eh, de manera directa y presencial, no sé, este no, no quiero adelantarme, eh, incluso no se vayan a espantar, ¿verdad? Las gentes de la Junta, de que ahora, si lo dejamos pasar, se les va a ocurrir hacer una medida de este tipo. Eh, pero sí hay cosas que ver. Pero en el largo plazo, que es más importante, Carlos, y creo que tu pregunta iba dirigida hacia allá, es que incluso ganando la rectoría, eh, no se puede transformar la UNAM desde arriba y por una persona, ¿no? Eh, la transformación de la universidad, y he, ahorita ya se me salió transformación, he tratado de evitar la palabra porque si no, este, ¡Ah, ¡ahí está la muestra! Este, de que es un proyecto subordinado a, 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 la, a Morena. Eh, Solo es posible, y creo que las experiencias recientes que hemos tenido, bueno, no son tan tan recientes, pero los intentos de Carpiz o de Barnés de mover las cosas desde arriba, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, este, chocan totalmente y son repudiadas. Y cuando hablo de Barnés, se puede ver el que todos conocemos el tema de las cuotas, pero acuérdense que Barnés trató de establecer una política muy dura para obligar al personal académico de institutos a impartir clases en licenciatura. Y fue la primera derrota, o sea, nunca lo discutió, no se convocó a las comunidades para decir cuáles eran las posibilidades, los problemas, fue como un decretazo desde arriba y no duró ni dos semanas, la respuesta fue contundente y nunca se aplicó. ¿No? Ahora, imagínense cualquier intento de cambio que además va a emerger de un entorno en el cual el Consejo Universitario no va a cambiar sustancialmente, donde sectores muy conservadores o este, muy de la idea de que las cosas no deberían de cambiar van a estar ahí representados, el Colegio de Directores, en fin, si una persona en la Rectoría no se apoyara en la comunidad no hay manera también de generar cambios y para apoyarse en la comunidad la comunidad tiene que ser partícipe de la construcción de esas propuestas de cambio lo que estamos pensando eh, y ya lo hemos abierto en algunos lugares y como aquí es que es fundamental convocar a la constitución de un movimiento de reforma universitaria ¿Qué pasa en nuestros espacios en particular? En primer lugar, por la reactivación de los colegios del personal académico para discutir el tema del cambio universitario. ¿sí? Este, y ese es un reto bien grande. Este instituto tuvo una larga tradición de un colegio participativo, este, que, que emitía opiniones, que estaba presente en muchos momentos y eso se ha desgastado y se ha ido perdiendo, como en casi todos los espacios académicos de la universidad. Hay más proclividad de estudiantes a organizarse y echarse a andar, el sector académico cuesta más trabajo y a mí me parece que eh, es fundamental que no sea un tema de estudiantes el cambio universitario, sino que la presencia de académicos y académicas sea eh, muy, muy relevante. Entonces, eh, incluso la, las siglas, movimiento de, de reforma universitaria, recuperar la noción de reforma tan desgastada, porque cualquier... Proyecto de cambios pequeños o, o, o no tan pequeños como. A ver, vamos a subir las cuotas y quitar el pase automático que repetían casi cada cuatrienio y le llamaban reforma universitaria. Aquí estamos hablando de algo mucho más de fondo, ¿no? Que implica la organización del trabajo académico, la revisión de las trayectorias del personal académico, cómo se inserta las personas a, la, a una posibilidad de una carrera hacia una plaza de tiempo completo de investigación. Tenemos que revisar, renovar, discutir, abrir los espacios. Hoy todo eso es un asunto de relaciones personales, azaroso, de la conexión con un profesor, que además están empezando a desaparecer porque... Eh, el personal académico de institutos, nos concentramos en el posgrado, eh, ya no hay reclutamiento de estudiantes desde las licenciaturas, eh, se vuelve muy difícil ir saltando los distintos obstáculos y todos esos temas tienen que ser temas que discutamos independientemente de quién llegue a la rectoría. Y por eso la idea de que podamos llamar a, un, a una movilización permanente, eh, en el sentido de una discusión permanente, ¿no? Hace rato hablaba de estado de ánimo, porque trato de usar ese, ese término eh, para no decir movimiento, porque la idea de movimiento inmediatamente se asocia a que sí hay que ir a, a la calle y hay que hacer acciones de fuerza, ¿no? Pero sí pensarlo en términos de un movimiento intelectual, cultural, de cambio universitario, este, que, que tenga como objeto... La, el, la, el cambio en la universidad. Porque el cambio desde afuera y traumático, como el que planteaba Sergio, siempre provoca una reacción que fortalece las vertientes más conservadoras de la UNAM. O sea, siempre salen al frente de la defensa de la institución y de la autonomía los sectores que están protegiendo intereses, que están protegiendo formas opacas de hacer eh, la gestión universitaria y alrededor de ellos se articula la universidad. Entonces, este, por eso es tan peligroso que nos quedemos a la deriva y que tenga que venir desde afuera un shock, un tratamiento de shock que lo que va a hacer es conducir a la universidad a una postura conservadora eh, de que no cambien las cosas porque estamos en peligro de por sí ya están usando ese argumento y para contrarrestar eso es importante ir generando un movimiento de la del pensamiento de las conciencias de la de la decisión de participar para retomar la universidad en nuestras manos bueno ah perdón y, y lo que preguntaba Pedro Ortega perdón perdón este eh, yo creo que, la, que sí le corresponde a la UNAM eh, una responsabilidad de una mucho mayor interacción con otras instituciones de educación superior. Existe una interacción muy grande, pero de grupos de académicos. Y yo pienso que, por ejemplo, en la construcción de estos proyectos de las universidades regionales, este tiene que ser un proyecto del conjunto de las instituciones de educación superior públicas del país, en donde hagamos converger recursos, fuerzas, este, recursos para investigación, eh, compartir eh, esos, esas... Eh, eh, recursos humanos, personal académico que pueda eh, eh, tener un intercambio mucho más intenso, en fin, me parece que esa es una vertiente de responsabilidad que está entre las primeras que, a las que está obligada la Universidad Nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ahora sí, le agradecemos a Emanuel su presencia y el ánimo colectivo por preguntar, comentar, opinar. Eh, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a quienes nos siguieron en la transmisión YouTube. Gracias, Manol, y mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias, Miguel. Este, y gracias.